Estamos en comunicación con el doctor Carlos Fernández Blanco, consultor del mercado, una personalidad reconocida. Carlos, ¿cómo te va? Fernando te saluda. Hola, Fernando, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto volver a tenerte después de bastante tiempo. Bueno, esta semana lanzaste un informe que compartimos en nuestro portal y en el newsletter acerca de la contribución marginal como herramienta fundamental de gestión en las entidades aseguradoras y en este momento donde está tan ahí, ¿no?, en la palestra el tema de solvencia del mercado. Te preguntamos acerca de este informe. Primero, si te parece, tratar de compartir con los oyentes cuál es el concepto de análisis marginal o contribución marginal. Sí, en realidad la contribución marginal tuvo mucha importancia desde el punto de vista teórico en los años 60, cuando se empezó a estudiar lo que se llamaba en aquel momento el break-even point. Y bueno, era un tema que tuvo mucha trascendencia en aquellos años a nivel académico. El traslado a la práctica fue demorado porque evidentemente en aquellos momentos las empresas, no me refiero ni siquiera en este momento las actividades aseguradoras, las empresas no contaban con los elementos suficientes como para discriminar por producto, por zona, etcétera, cuál era el resultado de cada uno de los productos. Con el tiempo y a la medida que se avanzó más que en la contabilidad, en la contabilidad de balances, etcétera, tradicional, que es una obligación legal, se avanzó sobre los análisis de los procesos de comercialización. Y entonces, naturalmente, muy lejano a la actividad aseguradora, las empresas comenzaron a hacer análisis de contribución marginal, que tampoco tiene demasiado valor cuando se hace sobre los cierres del ejercicio. Pero cada vez más las empresas fueron incorporando los análisis inmediatos o oportunos o durante el ejercicio para determinar qué productos su precio de venta comparado con su precio de costo de fabricación, de comercialización, de impuestos, etcétera, tenía resultado negativo. Entonces ahí se puso de moda una frase que decía que tal producto, cuanto más se vende, más se pierde. Uh-huh. O sea que el objetivo de aumentar las ventas traía como consecuencia aumentar las pérdidas. Tiempo después se fue aplicando en general, en Estados Unidos sobre todo, y en algunos países de Europa también. Para llegar a la actividad aseguradora, bueno, se demoró muchísimo, pero es precisamente en la actividad aseguradora donde los costos no se conocen al principio de la operación, sino al final, cuánto más valor tenía establecer programas de contribución marginal para ir obteniendo resultados durante el ejercicio para determinar qué productos, qué líneas, qué intermediarios, qué zona geográfica, etcétera, etcétera, provocaban pérdidas. Para esto, naturalmente, hay que tener en cuenta que la actividad aseguradora difiere totalmente del resto de las actividades. En todas las actividades, primero se compra la mercadería, se elabora, se vende y después se cobra. La actividad aseguradora invierte totalmente esa forma o esa distribución a través del tiempo, porque en la actividad aseguradora primero se cobra la prima y después, al final de mucho tiempo, se conocen los resultados. Uh-huh. Entonces, lo importante de la contribución marginal es efectuar todas las estimaciones posibles durante el proceso del ejercicio para advertir, por lo menos, aquellos productos, zonas, intermediarios, etcétera, etcétera,
que no producen resultado positivo. No sé si he sido claro, pero... Clarísimo, medio... Carlos. Ahora te lo llevo a un ejemplo concreto y que vos ponés en tu informe, que tiene que ver con este aumento de tarifas que ahora las compañías de alguna manera, de forma apresurada, están queriendo imponerle a los asegurados, porque sí, los números no cierran. Hablaría de que no se está poniendo muy en práctica este concepto de análisis que vos expresás en tu informe. Mira, yo tengo conocimiento de muy pocas entidades aseguradoras que tienen programas de seguimiento de precios y resultados, donde es complejo, no es fácil instalarlo, pero sí lo que tiene, como la unidad de información acá es cada una de las pólizas emitidas, y la suma de estas pólizas emitidas nos van dando los resultados. Hoy en día, la verdad que todas las aseguradoras tienen programas de análisis y tienen programas de tecnológicos a partir de la póliza que permiten recién ahora, en los últimos 10 años tal vez, de ir encontrando estos resultados para tomar medidas y no que después de un ejercicio económico donde las pérdidas han sido realmente preocupantes, salir corriendo a aumentar los precios. Uh-huh. Que cuando lo hicieron, fueron realmente en este momento, tienen una resistencia de los asegurados, porque de pronto aquel que venía pagando 8,000 pesos o 9,000 pesos por su seguro, de pronto está pagando 22, uh-huh, de un mes para otro. Sí, y entonces sí, naturalmente la resistencia es muy importante, pero la razón del aumento es porque han tomado conocido las pérdidas o los costos que le representan las operaciones. Entonces... Sí, Carlos, vos que sos una persona con larga experiencia en el mercado asegurador, ¿cómo ves este momento del mercado y cómo lo ves en relación a otros momentos del mercado? ¿Cuán preocupado estás vos de este mercado de seguros que tenemos? Sí. Bueno, estoy tan preocupado como en el año los 80, durante los procesos hiperinflacionarios, donde se intentó poner en práctica primas variables y sumas asegurados variables mediante lo que se llamó la unidad de cuenta de seguros u otras alternativas, tratando de actualizar en forma permanente. La competencia de precios hace que en aquel momento no se aplicaran las SUCs o los aumentos, y bueno, y yo comparo aquel momento con este, donde también había rendimientos financieros muy importantes, pero los rendimientos financieros nunca llegan a compensar la inflación o llegan tarde. Y además, en materia de seguros, esto tampoco es absolutamente determinable por las compañías. ¿Por qué? Porque tienen que sujetarse en muchos casos o limitarse a las inversiones que permite la ley 20.091 y las reglamentaciones. Entonces las compañías tienen pérdidas financieras a pesar de las grandes tasas que se ofrecen en el mercado. Por otra parte tenemos un elemento nuevo y por primera vez, donde las sumas aseguradas, que eran la obligación máxima de las compañías aseguradoras, ahora no lo son, porque la justicia determina en el momento del fallo sumas que sobrepasan la suma aseguradora. Y no estoy cuestionando la justicia, porque realmente también habría que tener en cuenta que la entidad aseguradora recibió el dinero en su momento. Y si ese dinero o esas sumas aseguradas no tienen ahora sentido, tampoco es cuestión de perjudicar a los asegurados o a los terceros, ¿no es cierto? Carlos, te llevo a otro tema que estaba propuesto, que también lo tenemos en el último bloque, pero queremos conocer tu visión, y habiendo estado dentro del organismo de control, de la resolución 24-23, la que tiene que ver con la libertad de elección del canal comercial y que tantas discusiones está generando, tal vez porque su redacción no termina de ser
todo lo feliz que uno hubiese pretendido. Sí, sí, es cierto, no es muy fácil legislar sobre ese tema porque hay aristas diferentes. Yo lo que sí me parece muy bien redactado es fundamentalmente los considerandos de la resolución. Yo creo que la superintendencia debe, y así trato de hacerlo, encontrar mecanismos razonables. No es justo que vaya una persona que toma un crédito para comprar un automotor, que le impongan una compañía que no conoce, y mucho menos que le cobren comisiones de intermediación de alguien que no elige, que él no eligió. Por otra parte, ¿no? Recordemos que es muy razonable que el acreedor prendario o hipotecario, que no fue incorporado en la norma, pero de hecho tiene que estar considerado, es muy razonable que el acreedor prendario o hipotecario elija entre las compañías de seguro que le satisfacen, porque al principio de la operación su interés asegurable es total, del total de la operación y de total de vehículo tal vez, pero en la medida que van pagándose las cuotas, el interés se va corriendo a favor del asegurado. Entonces, en la mitad del proceso, tendría que el asegurado decir, no, mire, ahora elijo yo la compañía, porque el principal interés asegurable es mío. Y esto, bueno, no es fácil de resolver, pero creo que la superintendencia lo hizo con muy buen criterio, tratar de poner algunos puntos en claro. Primero, que las aseguradoras tengan que, el acreedor prendario tenga que aumentar a 5 la cantidad de aseguradoras. Entonces, también que no le puedan cobrar los gastos de comercialización porque él no eligió a nadie y también tiene derecho sobre el interés, tiene interés asegurable. Entonces, lo que sí ahora, por lo menos esta norma, permite que el asegurado pueda proponer una compañía, porque el hecho de que designe 5 no quiere decir que no acepte otras, porque la norma dice que debe tener por lo menos 5 aseguradoras, pero si el asegurado no tiene por qué no aceptarla. Pero claro, es todo también tiene que ver con más del interés asegurable con los intereses económicos de las partes. Pero a mí me parece que la norma es razonable y viene a llenar un vacío y viene a proteger a los asegurados, que no es una facultad de la superintendencia, es una obligación. Uh-huh. Y entonces de allí que veo positiva la resolución 24. Muy bien, Carlos, un gusto volver a tenerte en nuestros micrófonos después de mucho tiempo. Seguramente vamos a seguir conversando. Te agradecemos por haber estado hoy en nuestros micrófonos y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, lo sigo y realmente es un programa muy, muy aceptable y muy importante para todo el mercado asegurador argentino. Un abrazo para todos. Gracias, querido. Buen fin de semana de nuevo. Igualmente.